Hola amigos, bienvenidos a su canal con Superglow. Estoy emocionada, miren, traigo este diseño de Spider-Man. Nada más que, disculpen si lo ven un poco raro, no puedo hacerlo con la otra mano. Y pues como ven aquí ya traigo empezado el diseño. Vean que el de la de izquierda me quedó mejor porque lo trabajé con la mano derecha. Y pues espero les guste el video, ¿ok? Estos colores están inspirados en Spider-Man. Ya saben, pues este es de mi infancia, de cuando yo era joven, bella y hermosa. Todavía lo soy, ¿no? Pero pues me gustó. Dije, ay, voy a hacer un diseño y pues vean, aquí lo tengo. Lo que vamos a ocupar va a ser este esmalte que se llama Colors y es un azul metálico. El número del esmalte es 125A. Ajá. Este y este que viene siendo un rojo del D-Glass. Este rojo también está muy padre, no me dice el tono. Y pues ya saben, nuestro top coat, nuestra base para esmalte y este esmalte blanco para hacerle sus ojos. Y pues ya saben, el esmalte negro 005 para poder hacer las líneas, ¿ok? Vamos a ocupar nuestro pincel para limpiar los errores y un pincel delgadito. Este pincel resulta de que ustedes con la presión que le dan es lo que van a hacer para que ustedes puedan sacar el grueso de la línea. Entonces, entre más se recarguen, más gruesa sale. Entonces, pues aquí lo vamos a ocupar ahorita y vamos a hacer esta parte de aquí. Aquí dividí los dos colores, no me importa que la sonrisa del francés no haya quedado tan bien, porque como lo vamos a tapar con el esmalte negro, vamos a poder darle bien la vueltecita. Entonces en esta parte de aquí yo dibujé una B así y el contorno que viene siendo esta para simular la telaraña. Así, ¿ya vieron? Y pues aquí le puse unos rellenitos así chiquitos para que se vea con más precisión. ¿Ya vieron cómo nos está quedando? Mira, ahí sí se alcanza a apreciar las líneas. Bueno, ahora vamos a limpiar nuestro pincel con un vasito de acetona y algodón para quitar el exceso. Y vamos a continuar con nuestra carita. Entonces, aquí igual vamos a sacar un poco, una gotita de esmalte. Y pues comenzamos a dibujar. Primero, pues yo me imagino que un tache así. Así. Para empezar a hacer la telaraña. Entonces, aquí ahora con líneas delgaditas vamos a hacer finitas líneas hacia alrededor para sacar la telaraña. ¿Cómo ven? ¿Cómo nos está quedando? Opinen, chicos. Díganme sus dudas, sus preguntas. Yo aquí con gusto les voy a contestar. Y pues vean, ya ahí nos quedó lo que vamos a ocupar de la máscara de Spider-Man. Entonces vamos a esperar a que se seque un poquito para dibujarle los ojitos. Y cada que desocupemos el pincel hay que enjuagarlo para que no se haga duro. Y este esmalte que acabamos de ocupar ya no nos va a servir porque ya se va a estar secando. Bueno, ya esperé a que secara. Y pues ahora voy a sacar una gotita de esmalte blanco para dibujar sus ojos. Y vamos a ocupar un pincel un poco más grueso. Pues este a mí me gustó porque como que le da el contorno a los ojos. Entonces vamos a ocuparlo. Y aquí vamos a marcar un ojo. Así primero se marca. Aquí marcamos el otro. ¿Ya vieron? Ahora, para hacerlo un poquito más blanco, yo con la ayuda del broche, aquí mismo le puse en la puntita tantito esmalte y volví a marcar así. ¿Ya vieron? Y ahora con este mismo vuelvo a marcar aquí. Y ya nos quedó más blanco. Ahora, ya saben, hay que
limpiar nuestro pincel. Y pues ahora voy a sacar una gota de esmalte negro para el contorno de nuestros ojos. Entonces, otra vez, aquí saco otra gotita y pues con nuestro pincel, el delgadito, vamos a agarrar poquito y vamos a empezar a darle en el contorno. Y aquí se va a hacer un medio círculo. Así, con mucho cuidado. Vean. Igual, de este lado recto. Así. Y abajo vamos a hacer un medio círculo. Y ya vieron, ahí está tomando la forma. Y pues vean cómo nos quedó nuestra carita de Spider-Man. Amigos, pues deseo les haya gustado el video, el diseño, opinen. Yo sé que esta me quedó un poco mejor con la que trabajé con la derecha, pero ustedes opinen, vean. Y pues ya por último vamos a terminar con nuestro top cup, como siempre. Y pues espero les haya gustado el diseño, chicos. Y disculpen aquí los manchones, pero es que ya sabes. Que estén bien, súper bien. Bye, chicos.